Sí, efectivamente, la mesa se constituye hoy con los representantes de los distintos grupos municipales, la asociación Crécete y ANSE. Y vamos a ver las instrucciones que vamos a, las directrices que vamos a tener para poder reforestar estos montes que tanta falta le hace. Dentro de las propuestas se van a hacer una serie de solicitudes. Nosotros desde MC queremos hacer un proyecto para plantar un árbol por cada nacimiento de niño o niña, una búsqueda y delimitación de las zonas urbanas para poder repoblar. Las opciones para la atalaya, al ser municipales, queremos trabajar sobre ellos. Es un plan director que se va a encargar a la UPCT o bien a Ingeniería de Montes en Madrid, y luego también actuaciones sobre el Monte Fajardo, el Castillo de los Moros, etcétera. Se trata de dar una nueva seña de identidad verde a Cartagena, y en eso, sobre eso vamos a trabajar con el mandato del Pleno del Ayuntamiento, a propuesta de una moción a propuesta de MC.